Soy formado primero con la profesora Beatriz Acevedo aquí en Cúcuta, la maestra Beatriz. Después estuve en Bogotá, hice el curso básico en el Conservatorio Nacional de Colombia en Bogotá. Después me fui para Tunja, para el ICBA, con el maestro Jorge Zorro y Pilar Leiva, lo cual tenía unos métodos traídos de la Tchaikovsky muy, muy importantes para el desarrollo y la educación musical. Viajé a Nueva York y después conseguí una beca en New Orleans, que es donde realmente me radiqué, para estudiar jazz. Allá estudié en la Universidad de Loyola y después pues tuve un periplo por Europa y por Estados Unidos tocando con gente y dándome a conocer y pudiendo pues realmente encontrarme con buenos músicos que me dieron para aprender bastante de ellos. También en Cuba estudié lo que tiene que ver con la pianística cubana y la percusión afrocubana. Últimamente pues terminé radicado en Nueva York, de cual acabo de llegar hace 8 meses, y entonces terminé mis estudios e hice una maestría en educación musical en la Universidad de Nueva York, en lo cual soy certificado por el Departamento de Educación de Nueva York. Casata, pues mira, ni yo lo sé la verdad, yo lo único que sé es que yo era el más pequeñito en un parque donde habían 2 canchitas de fútbol, y entonces ese chino hay que ponerlo allá que tape y él que aguante los taponazos. Ese Roberto, me acuerdo que había un brasileño que se llama Roberto Batata en esa época, y pues yo soy Roberto, yo no sé, pero terminé siendo Roberto Casata, no tiene nada que ver con el helado. Y la verdad es que es muy buena pregunta, porque precisamente yo creo que me sigo llamando Casata como buscando una respuesta, el por qué terminé y seguiré siendo Casata toda la vida. Bueno, yo vengo de una familia musical. Mi bisabuelo fue músico, mi abuelo fue músico, mi papá no pudo ser músico porque la época que le tocó, pues mi abuelo no lo dejó. Yo entre 5 hermanos pues tuve el privilegio de, gracias a cierto tipo de cosas de la vida y el destino, pues de encontrar la música de una manera muy pasional. Y como tal, pues me ha abierto una puerta de, primero, de encontrarme como persona, de definirme como persona, definir mis criterios estéticos, artísticos, de cómo yo veo la vida y la interpreto, de cómo yo puedo traspasar un legado de la música y de saber obviamente la responsabilidad que se tiene respecto a generaciones nuevas y a una sociedad que necesita urgentemente de unas condiciones diferentes, de cómo entender para qué sirve la vida, qué es lo que realmente puede significar y qué podemos crear con ella, ¿no? En Cúcuta trabajo para la gobernación, yo soy encargado de los delineamientos pedagógicos de los niveles de sensibilización y exploración, que son los niveles antes de que un niño comience el nivel básico y después complementario. Esos niveles tienen que ver con lo mismo que dicen las palabras, el nivel de explorar en la música y de ser sensible hacia la música, para cuando el niño pueda coger un instrumento realmente pueda valorar muchísimo la música, no tanto el hecho de por un instrumento catalogarse si sirvió o no para la música, que ha sido el error que hemos tenido y en lo cual obviamente hemos frustrado muchísimo la juventud que ha podido tener la oportunidad de un instrumento que tal vez no ha sido el que más le haya podido ser acomodado y tal vez de pronto la metodología no ha sido la más ideal para esa persona y dejó el instrumento y por lo tanto, entre comillas, el niño no sirvió para la música. Creo que estamos un poquito lejos de esa intención, entonces estamos tratando de cambiar obviamente esa forma de aceptar obviamente cómo un niño tiene talento musical por empezar realmente a rodearlo de todos los elementos que existen en la vida para que él realmente se sienta primero que todo músico por dentro y un instrumento como la extensión solamente de su expresión musical. Bueno, afortunadamente acá tengo un programa de radio aquí en 96.2, Cujir Radio FM. Y entonces estoy en este momento buscando tratar de dar un poquito de diferentes géneros y formas musicales
nuevas y poder hablar de ellas para poder generar como un entorno más dinámico y agradable de lo que sabemos de los estilos de músicas aquí en Cúcuta. Tuve la oportunidad también de dirigir un cortometraje llamado Una Segunda Oportunidad con Confanorte y con su Fundación Cinerama. Fue una experiencia muy increíble donde aprendí muchísimo de cine y pude mis conocimientos de música para cine poder tenerlos. Hice la música original y adapté el guión y dirigí la película. Y también toco en diferentes lugares aquí de las zonas artísticas que se pueden ofrecer para Cúcuta. Con mi grupo Casate en Vivo, que es con mi compañero y gran amigo percusionista René Ortega. Ahora estoy en Cúcuta y estoy muy contento de estar de regreso y muchas cosas se me han abierto las puertas, mucha gente en la cual he podido compartir las necesidades, pero también obviamente toda la sabiduría y conocimiento que tienen, no solamente de la música, sino de otro tipo de situaciones en las cuales pues me he involucrado y me ayuda mucho a enriquecerme como artista y como persona. Un saludo para Cúcuta, Colombia, de parte de Roberto Enrique Pérez, Villamizar, Casata, y nos vemos pronto. Gracias.